Vamos a empezar con la exposición de cómo afecta la radiación ultravioleta a la visión. Hoy día es muy común, ¿no? Ustedes saben que el tema de la radiación ultravioleta, la pérdida y el daño de la capa de ozono se está dando a nivel mundial, ¿no? Y quizás más aún en nuestra región. Y en otras regiones del país, como por ejemplo lo mencionaba el doctor, que vivía en Pasco, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos factores de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de radiación ultravioleta, estamos hablando del espectro electromagnético, ¿no? El espectro electromagnético son las ondas de radiación de longitud de onda que irradia el sol a través de todas las capas y toda la distancia que está de donde está ubicado, con más o menos 1.500 millones de distancia, hasta llegar a la Tierra. Nosotros, por ejemplo, podemos observar que la luz solar es la principal fuente de radiación, y la radiación ultravioleta básicamente de lo que nosotros podemos percibir a nivel de la Tierra es el 5% de la radiación. Por eso es que la radiación ultravioleta tiene que ver con el espectro solar, con el espectro electromagnético, que va dentro de los 100 hasta los 380 o 400 nanómetros de intensidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los tipos de radiación ultravioleta. Los tipos de radiación ultravioleta son tres principalmente, ¿no? Es la radiación ultravioleta tipo C, ¿no? Esta radiación más o menos se da entre los 200 y 280 nanómetros. Esta radiación ultravioleta no llega a la superficie de la Tierra, ¿no? Porque es muy peligroso para el hombre. Y esta, gracias a Dios y gracias a la naturaleza, se absorbía por la capa de ozono de la atmósfera. Entonces, es importante que la capa de ozono esté íntegra y lo mayormente cuidada, ¿no? Por la naturaleza, para que esta radiación no llegue hacia la Tierra. Luego tenemos la radiación ultravioleta B, tipo B. Son ondas muy energéticas y responsables de las quemaduras solares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a veces cuando vamos a la playa o cuando estamos muy expuestos al sol, nos da unos eritemas, ¿no? La piel se pone roja, quema mucho. Entonces, esta radiación ultravioleta B, si llega a afectarnos a nosotros, ¿no? Como personas, ¿no? Esta radiación se da entre los 280 y 300 nanómetros. Entonces, estos son responsables de las queratitis oculares, por ejemplo. Ustedes quizás pueden tener pacientes que lleguen a la consulta, ¿no? Refiriendo quizás algún problema ocular de ardor, ardencia, ojo rojo, el ojo inflamado, cuando estaba, por ejemplo, en la playa, cuando estaba quizás expuesto a muchas horas en el sol. Entonces, esos son responsables justamente de esas queratitis, ¿no? Que penetran también a nivel epidérmico y provocan el famoso bronceado de la piel cuando estamos en la playa, ¿no? Luego tenemos la radiación ultravioleta tipo A, que se da entre el 30 y el 50% de estos rayos solares. Esta radiación llega a niveles profundos de la dermis y el ojo. Entonces son más perjudiciales que la radiación ultravioleta B porque tienen menor energía. Entonces ustedes pueden pensar que la radiación ultravioleta B es más dañina. Sin embargo, esta radiación ultravioleta tipo A para nivel ocular es más dañina. ¿Por qué? Porque tiene más penetrancia, ¿no? Porque tiene menos energía. Entonces son los responsables del envejecimiento de la piel, pueden producir, por ejemplo, a nivel de dermatología, ¿no? A nivel de piel, melanomas, queratitis actínicas, pueden producir quemaduras quizás a nivel de la piel, pueden producir cataratas, degeneración retiniana, etcétera, ¿no? Incluso pueden producir el famoso terismo, ¿no? Que justo mencionaba el doctor. Esta radiación ultravioleta justamente es la que nosotros tenemos que evitar, porque es esta la que va a producir el daño a nivel ocular, ¿no? Entonces la radiación ultravioleta tiene un efecto biológico. ¿Por qué? Porque según la longitud de onda,
es que vamos a poder distinguir estas tres zonas de radiación ultravioleta, ¿no? Esa radiación que usted ve aquí, que es la radiación visible, ¿no? Que más adelante vamos a hablar también, el efecto luminoso y que penetra hasta la hipodermis, ¿no? Y la radiación infrarroja, que es otro tipo, pero que no la vamos a mencionar en esta ocasión. ¿Qué factores influyen en esa exposición, ¿no? De la radiación ultravioleta? Por ejemplo, el doctor mencionaba, ¿no? Que ellos están a 2.000 metros sobre el nivel del mar, a 2.000 metros de altura. Y él mencionaba que justamente unos pocos minutos de estar expuestos al sol allá en donde él vive, es una zona de altura, se siente mucho el cambio. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta dice que se incrementa 4% por cada 300 metros de altura. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Esa población que vive a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, son más o menos 7 veces que está expuesto, ¿no? Casi 30% va a tener incrementada la radiación ultravioleta en ese tipo de población. Entonces ustedes ya se imaginarán, mientras más altura tenga en la zona donde habitan los pacientes, donde viven gente, más exposición a radiación ultravioleta van a tener esos pacientes, más daño ocular, más daño a la piel, más quemaduras solares, más riesgo de producir enfermedades tipo cataratas, terigen, queratitis, ojo seco, etc., ¿no? Otro de los factores que influyen en la exposición es que dice que la nieve más bien refleja hasta el 80% de la radiación ultravioleta. O sea, digamos que esta nieve, que la nieve fina, ¿no? Refleja de donde cae, refleja, es decir, es como que disipa, ¿no? Disipa la radiación ultravioleta. Luego vemos que la arena refleja hasta un 25% de los rayos UV. ¿Qué significa esto? Significa que a nivel de la arena, por ejemplo, cuando estamos en la playa, el que la arena esté caliente, por ejemplo, acá en el norte o en otras zonas de la región que haya, por ejemplo, playa, entonces, en donde hay arena, esto va a reflejar un 25% de los rayos UV. Se dice que más o menos hay un horario que uno tiene que tener muy en cuenta en donde la radiación ultravioleta es mucho más profunda, mucho más intensa. Dice que el 60% de la radiación ultravioleta se absorbe entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ¿no? Es lo que comúnmente conocemos la hora punta, ¿no? La hora punta de exposición solar, ¿no? Y eso puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la hora que más intensa es la radiación ultravioleta? Es entre las 10 de la mañana y las 2 o 4 de la tarde, ¿no? Entonces, eso puede ser pregunta de examen, estén atentos. Más del 90% de los rayos ultravioleta penetran a través de las nubes. Entonces, se dan cuenta ustedes en la zona donde hay mayor intensidad, ¿no? Por ejemplo, de exposición a nubes, hay mayor penetrancia en la radiación ultravioleta. La intensidad de los rayos ultravioletas dice que medio metro debajo del agua es del 40% del vapor de la superficie. También en el agua se produce más o menos un 40% de intensidad. Dentro de la casa, mencionan que en la radiación ultravioleta existe entre un 20 y un 40% de exposición solar, ¿no? Se dice que la gente que está dentro de la casa más o menos tiene el 10 al 20% de la radiación ultravioleta que tiene la gente que está fuera de la casa. Entonces, tengamos en cuenta que estar dentro de la casa también uno tiene exposición ultravioleta, ¿no? O sea, no solamente tengamos en cuenta que la radiación ultravioleta no es cuando uno está en la calle o cuando uno está fuera de la casa, ¿no? Tengamos en cuenta que también existe radiación ultravioleta cuando no estamos, por ejemplo, cuando estamos bajo sombra, por ejemplo, también existe radiación ultravioleta. Y eso lo mencioné acá. La sombra reduce, dice, el 50% de la radiación ultravioleta. Entonces, tengamos en cuenta que también existe, pero en un valor más reducido. El 50%, por eso es que normalmente en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que estamos con el tema de cuidado del medio ambiente, de la globalización,
tengamos siempre en cuenta que sembrar un árbol es mucho más importante para justamente también disipar la radiación ultravioleta. Entonces, los rayos ultravioletas pueden dañar a sus ojos, claro. Hay factores, por ejemplo, que esta exposición al sol, ¿no? La exposición excesiva al sol puede poner en riesgo, por ejemplo, nuestra salud ocular. Por ejemplo, podemos tener cáncer de algún tejido del ojo, por ejemplo, cáncer de conjuntiva, cáncer de quizás alguna lesión en el párpado, cataratas, por ejemplo, también porque se dice que la radiación ultravioleta genera estrés oxidativo. Entonces, este estrés oxidativo y esta radiación genera cambios en la estructura y en el metabolismo justamente de la composición del cristalino y eso genera cataratas. También, por ejemplo, los ojos que pueden producir quemaduras solares, ¿no? Existen crecimientos anormales dentro o fuera del ojo, ¿no? Por ejemplo, como le mencionaba, ¿no? Quizás algún tejido anómalo, algún tejido maligno, algún tejido que puede producir quizás ese crecimiento anormal por la radiación solar, ¿no? Entonces tengamos en cuenta cuáles son los efectos biológicos de la radiación ultravioleta. El daño ocular por la radiación ultravioleta es acumulativo y permanente, es decir, estar expuesto en forma periódica, en forma permanente, persistente, continua, ¿no? Es justamente la razón y la causa por la cual se producen estas lesiones a nivel ocular. Entonces, muchas veces hay zonas, ¿no? Hay zonas de los diferentes países que hay más exposición al sol, ¿no? Están más expuestos a la radiación ultravioleta. Hay gente que, por ejemplo, vive en la playa, no mucho tiempo, entonces tienen efectos con el tiempo, ¿no? De, por ejemplo, producir fotokeratitis, ¿no? Pueden producir pinguéculos, que es lo que justamente el doctor antecesor mencionaba, ¿no? Es como que hay un crecimiento acá del tejido conjuntival, pero que justamente solo se circunscribe a la conjuntiva, ¿no? Hasta aquí nada más, a esta zona limbar, hasta ahí. Sin embargo, el pterigio también puede producirse por la radiación ultravioleta. Es más, ¿ustedes por qué creen, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que cuando sale una carnosidad o un pterigio, justamente sale en esta zona del ojo, ¿no? En esta zona de la conjuntiva, que es la zona interna, ¿no? Como ven aquí, y en la zona externa. ¿Por qué creen ustedes que salen? Solamente aquí se forman las carnosidades, porque justamente esta zona de la conjuntiva es la zona que está expuesta a la radiación ultravioleta. ¿Por qué no sale una carnosidad arriba? ¿Por qué no sale una carnosidad abajo? O sea, acá también abajo hay conjuntiva. Arriba también hay conjuntiva. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué siempre es más frecuente a nivel nasal, ¿no? Al costado de la nariz, o a nivel temporal, a nivel del hueso temporal? ¿Por qué? Porque justamente es aquí donde justamente cae la radiación ultravioleta a nivel conjuntival. Entonces, el 70 al 80% de la causa de las carnosidades de los famosos pterigios es justamente la radiación UV, la exposición a la radiación ultravioleta. Es una de las razones más comunes y más frecuentes, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Porque más adelante, los cuidados, más adelante, justamente la prevención va a ser usar protectores solares, ¿no? Lentes, gafas, ¿no? Justamente para que no llegue o que llegue en menor cantidad de esta radiación. ¿Cuáles son los daños oculares? Los daños oculares, ¿no? De la radiación ultravioleta se ha mencionado que, por ejemplo, la radiación ultravioleta es la mayor parte de la radiación ultravioleta es absorbida por la córnea y el cristalino, ¿no? Justamente tenemos un par de barreras anatómicas en el ojo, que es la córnea y el cristalino, que justamente absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta. Entonces, solamente a nivel de la retina puede llegar luz azul violeta, no es ultravioleta. Por eso que hay poca radiación ultravioleta llega a la retina y produce justamente esas alteraciones.
Esta es la razón por la que se observa la evidencia de daño causado por la radiación ultravioleta en la parte anterior del ojo y en el cristalino, ¿no? Es justamente por eso. Sigamos. Entonces, yo les pregunto, ¿los anteojos de sol son suficientes? Ustedes quizás es lo que los pacientes o las personas le pueden preguntar. Doctor, ¿solamente es suficiente usar lentes de sol? Entonces se dice que los anteojos de sol solo no son suficientes, son solo una parte de la protección. Entonces, el 45%, ¿no? El 45% de los rayos solares UV todavía pueden pasar a través de las gafas y llegar a los ojos. Entonces, mucho depende de la forma de lente que uno compre, que uno use, que uno escoja, ¿no? Tiene que ser un lente, digamos, de un tamaño un poco más grande que el ojo, tiene que ser que tenga protección por los laterales, ¿no? Aparte de eso, siempre va a haber unos 45% de los rayos UV atraviesan por justamente los costados de los lentes, ¿no? Por eso que vemos que, ¿cuál sería la recomendación más exacta, más importante? ¿No? Que usemos justamente lentes de sol, pero también podamos usar lentes de contacto con protección UV. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la radiación ultravioleta son las flechas amarillas o con forma vertical, que están protegidas por los lentes, por las gafas, por el lente de sol. Sin embargo, hay rayos ultravioletas que entran por los costados y pueden dañar la córnea o pueden dañar el cristalino. Entonces, tengamos en cuenta eso, que no solamente con unos lentes de sol adecuados, o que no tengan quizás protección lateral, ¿no? Son los recomendados. Entonces, se pueden usar quizás también, ¿no? Lo ideal sería usar lentes de sol más lentes de contacto que bloqueen rayos UV, ¿no? Entonces, la pregunta sería, pero doctor, ¿y qué recomiendo, no? ¿Qué es lo que puedo recomendar? ¿Qué es lo que estaría recomendado? Según la FDA, hay dos clases de lentes, ¿no? Lentes de sol o gafas de sol que son aprobados por la FDA. La clase 1 y la clase 2. La clase 1 son los que absorben al menos un 90 a un 99, un 90% de los rayos UV y el 99% de la radiación B, ¿no? Entonces, y la clase 2 es la que absorben al menos un 50% de los rayos A, de los puntos violetas A, y un 95% de los rayos ultravioleta B. Entonces, es importante que ustedes sepan qué tipo de lentes uno va a adquirir, porque no necesariamente cualquier lente que sea oscuro son los recomendables. Si ustedes se dan cuenta en esa foto, este es un lente que no tiene protección UV, ¿no? Ustedes ven que ahí todo el paso se ve exactamente igual, sin embargo, con una protección UV se ve diferente, ¿no? Tú eliminas esa radiación, esos rayos solares se eliminan con eso, ¿no? ¿Cómo escoger las gafas de sol, ¿no? Entonces, según la categoría de los filtros, aquí ya podemos hablar de filtros solares, de filtros UV, podemos tener cinco categorías. La categoría 0, la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3 y la categoría 4. Cada categoría tiene el porcentaje de transmisión de luz. Si ustedes se dan cuenta, en la categoría 0, el filtro 0, existe una transmisión de luz de 80 a 100%. Es decir, este lente no sería recomendable con protección UV, porque simplemente deja pasar toda la luz, ¿no? La categoría 1 deja pasar un 43 a un 80%. A partir de la categoría 2, son los filtros recomendables para uso en el humano, ¿no? Por ejemplo, tenemos la categoría 2, nos da una protección de 18 a 43% de la radiación ultravioleta. La categoría 3, mucho más, de 8 a 18%, solamente 8 a 18% hay de radiación ultravioleta. Y la categoría 4, que es el filtro 4, solamente dejan pasar del 3 al 8% de radiación ultravioleta. Entonces vemos
que a mayor número, a mayor filtro, es mayor la protección UV y es menor la transmisión de radiación ultravioleta a través de su lente. Entonces, tengamos en cuenta esta clasificación, porque también estoy preguntando en examen, ¿qué tipo de gafas o qué tipo de lente yo voy a recomendar a mis pacientes, a las personas que quizás me preguntan, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estos filtros para poder nosotros recomendarlos. Entonces, ¿cómo poder elegir? Cuando ustedes vayan, por ejemplo, a una óptica que preste garantía, obviamente ustedes tienen que tener en cuenta que todo lente de sol, tiene que tener una clasificación, tiene que tener un sello de seguridad, que tiene que tener estos cuatro ítems. CE, que es una marca de la Unión Europea. Acá es un número que justamente da el tipo de filtro. Entonces saben muy bien que a partir del filtro 2, 3 y 4 son los mejores filtros que hay. Entonces tienen que ustedes tener en cuenta que todo lente que ustedes adquieran tienen que tener este sello de garantía. El número 2 es el número de filtro, ¿no? Este UV es porque es protección UV. Y acá es el número de la normativa o el ISO, ¿no? Que puede tener. Obviamente un ISO siempre menor a 5 años es lo más recomendable. Entonces, cuando ustedes compren un lente, tengamos en cuenta siempre que el tipo de lente que ustedes compren con protección UV tiene que tener este sello de seguridad o este sello de garantía, ¿no? Como ustedes ven acá, igual, ¿no? Es un lente de sol con protección UV de la Comunidad Europea y que tiene filtro número 3, aceptable, ¿no? Filtro número 2 también, filtro número 4. Los más frecuentes son el filtro 2 y filtro 3. Entonces, tengamos en cuenta para cuando uno quiera recomendar un tipo de lente que sea un lente con filtro 2 o 3. Entonces, ya hemos visto un poco ya el tema de la radiación ultravioleta. Ahora vamos a ver, olvidémonos por un momento la radiación UV y vamos a pasar a un tema también actual que son las características de la luz azul. Que estamos ya en este nuevo milenio, en este nuevo año, en esta nueva siglo, con el tema de los dispositivos celulares, tablets, laptops, ¿no? Entonces, se dice que si bien es cierto, el sol tenemos exposición solar a una determinada hora, ¿no? Porque así la naturaleza lo ha diseñado tan, digamos, ordenadamente, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos uso de dispositivos con luz azul, que justamente yo creo que la primera cosa que nosotros podemos coger cuando uno se levanta es el celular. Y la última cosa con la cual uno se despide es con el celular. Entonces, si bien es cierto, nosotros podamos tener respeto o cuidado por la radiación ultravioleta en las determinadas horas que hay exposición solar, pues esta luz azul la tenemos casi todo el día, desde que uno se levanta hasta antes de acostarse. Entonces, vemos cómo también esta luz azul puede ser dañina para la salud en general, ¿no? Esta luz azul también está dentro del espectro electromagnético, ¿no? Y está dentro de los 380 a los 400 nanómetros, ¿no? Ahí está justamente el espectro de la luz azul. Entonces, hay una luz azul intensa que es la que nosotros vamos a, por ejemplo, ver en los dispositivos de las luces LED, de las lamparillas, de las mesas de noche, de las lámparas de noche, de los fluorescentes, de las laptops. Entonces, todo dispositivo tiene un espectro de luz azul que puede ser dañino. Ahora, ¿por qué es dañino? Porque si bien es cierto, no pueden estar como el sol, que está muy alejado. Lo tenemos a una corta distancia. Un celular, por ejemplo, lo tenemos a unos 10, 15 centímetros de distancia. Si bien es cierto, la distancia
Mientras más cercano esté, más en contacto va a estar con nuestro aparato visual. Entonces tengamos en cuenta por qué camina esta luz azul, por la distancia y por el tiempo de exposición que pasamos. De las 24 horas, prácticamente 16 horas, pasamos casi el 75% del día, pasamos expuestos en lo que son dispositivos con luz azul. Y el origen, ¿dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar en los celulares, en las tablets, en el sol, en las lámparas, ¿no? En los focos, en la lámpara de noche, en los fluorescentes, en la luz LED. Entonces, hablemos ahora de la intensidad y la exposición de esta luz azul. Entonces, la luz solar es 100 veces más intensa que la luz proveniente de las pantallas de dispositivos digitales. Si bien es cierto, la luz solar es mucho más intensa, pero sin embargo, como yo les explicaba, nosotros tenemos horas limitadas de luz solar, ¿no? Sin embargo, el uso de dispositivos digitales es simplemente mucho más frecuente, ¿no? Tenemos dispositivos digitales, ¿no? Que son solamente lo podemos estar expuestos más de 8 o 10 horas. Entonces es justamente esos cambios, ¿no? Esas alteraciones entre la distancia de la radiación ultravioleta con la distancia de la luz azul, es donde causan daño a nivel ocular. Y también la iluminancia real del ambiente, donde muchas veces estamos expuestos a luces, por ejemplo, fluorescentes, ¿no? Entonces es mejor luces LED que luces fluorescentes. Acá tenemos una comparación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos observar acá que en el espectro electromagnético, nosotros podemos ver acá que la luz azul está equidistante del resto espectro electromagnético. Aquí ese es el espectro de luz, el espectro visual, el espectro de la luz, de las ondas de luz. Ustedes se dan cuenta que la longitud de onda de la luz azul está casi, ¿no?, equidistante o sigue un parámetro con los demás, con los demás del espectro visual. Sin embargo, este es, por ejemplo, así se ve cuando hay una luz solar a un día nublado. Por ejemplo, puede ser un día nublado 10 de la mañana, 6 de la tarde, 6 y media de la tarde. Sin embargo, esta es una luz LED, ¿no?, blanca, en donde ustedes ven que la luz azul se disipa, ¿no? La luz azul como que no es tan equidistante, ¿no? Entonces, aquí significa que hay una mayor exposición de la luz azul en la luz LED, ¿no? Sin embargo, acá también hay fluorescente, son luces aisladas. Normalmente debería ser un espectro azul, ¿no? Un espectro azul. Esto significa que no hay mucha exposición. Sin embargo, cuando usamos, por ejemplo, luz LED o luz fluorescente, se disipa la luz azul del resto del espectro electromagnético. Entonces, es recomendable nosotros decirle a los pacientes que, por ejemplo, disminuyan el tiempo de exposición en la medida de lo posible. Hoy en día tenemos, por ejemplo, en los lentes que nosotros podemos recomendar, tenemos protector anti UV, podemos decirle que le hagan con el filtro azul para evitar esa exposición. Entonces, podemos recomendar nosotros como oftalmólogos un lente que le proteja tanto de la luz azul como de la luz ultravioleta. Entonces, nosotros como entes de salud, como profesionales que estamos al servicio del cuidado de la salud ocular, tenemos la capacidad, tenemos las indicaciones para poder justo recomendar unos lentes adecuados, idóneos, ¿no?, que puedan protegerlo tanto de la luz ultravioleta o de la radiación ultravioleta y de la luz azul. Entonces, la luz azul de alta energía es justamente lo que causa fatiga ocular, ¿no? El estar mayor tiempo expuesto, mayor tiempo frente a un celular, a una tablet, a una laptop, a una computadora, puede hacer más el daño de fatiga ocular que puede.
y puede justamente provocar daños en la zona sensible de la retina. Entonces, se van, como justamente ayer lo decía la doctora Diana Rojas en la exposición, que se están haciendo estudios, ¿no? A nivel de grandes poblaciones a nivel mundial, en cómo va a alterar, ¿no? En esos tiempos, cómo va a alterar la exposición de los dispositivos electrónicos, ¿no? A la salud pública, ¿no? Quizás dicen que de aquí en unos 15, 20 años va a haber mayor incidencia de miopía, mayor problema de superficie ocular, ojo seco. Entonces tengamos en cuenta que nosotros los pacientes debemos recomendarles siempre disminuir el tiempo, ¿no? Justamente los dispositivos celulares, y además también usar lentes con protección Blue Defense, ¿no? Blue Defense significa justamente esa protección azul, ¿no? Que puede uno recomendar. Entonces eso es lo que yo les traía el día de hoy. Espero les haya servido, les haya sido de su mayor ayuda para que puedan ustedes recomendar a los pacientes, ¿no? Y poder también justamente aconsejar, ¿no? A las personas que acuden a su consultorio para que puedan recibir una recomendación profesional, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a invitar a las personas que están conectadas que puedan realizar sus preguntas a través de la caja de comentarios y recordarles también que al finalizar este día número 2 pueden realizar, responder el post-test para los que quieren obtener el certificado. El costo del certificado son 25 soles y los pueden adquirir respondiendo el post-test, colocando sus nombres, apellidos, su correo correctamente para que les pueda llegar la información y de esta manera puedan acceder a este certificado. Bien, vamos a revisar si tenemos preguntas a través del Facebook. Hay una pregunta, doctor, respecto del primer nivel de atención, sobre todo en la zona rural. ¿Cómo es que se puede hacer el manejo de esta afectación con rayos ultravioleta? Porque sabemos que muchas veces están expuestos, sobre todo las personas que son agricultores, a esta exposición sin ningún cuidado. ¿Cuál es el procedimiento que se debería realizar allí? Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros recomendaríamos, ¿no? Por ejemplo, en las poblaciones de agricultores o de niños que están en el campo y que tienen mucha exposición solar, es, por ejemplo, el uso de sombreros, de ala ancha, ¿no? Entonces, en donde hay zonas agrícolas pueden usar, por eso es que muchas veces el agricultor se protege con un sombrero, ¿no? Es común encontrar un agricultor con sombrero, porque justamente ese sombrero es justamente la protección, ¿no? Que le da para que justamente proteja sobre los rayos ultravioleta. Idealmente sería que usen lente de sol, ¿no? Idealmente, esa sería una recomendación, ¿no? Por ejemplo, cuando hay niños, enviarlos con lentes UV, por ejemplo, puede ser para evitar lo de los celulares. Y en los agricultores el uso de sombreros de ala ancha es sumamente importante, ¿no? Usarlo ahí. ¿Ya no hay otra pregunta por ahí? Sí, a ver, vamos a revisar. Sí, hay otra pregunta. Dice Juliana González, ¿los lentes bifocales serían recomendables para protección de UV y UVA?
Hay, claro, también hay lentes bifocales que se pueden usar contra la radiación UV y UVA, ¿no? Esos lentes también usted los puede adquirir en las ópticas que prestan garantía, ¿no? Pues siempre es bueno ir a una óptica que te dé garantía, ¿no? Que obviamente sea una óptica en donde hay un oftalmólogo, que tengas tú la seguridad de que si algo sale mal, si algo no te va bien con el lente que tú has adquirido, que te has comprado, puedes regresar y puedes sentir ese respaldo de que la óptica te va a poder quizás cambiar el lente. Pero si te vas a un ambulante, a una persona que no te presta garantía, entonces vas a hacer una mala compra. Entonces, muchas veces dicen que lo barato sale caro. Entonces, tengamos la cultura, ¿no?, de poder comprar en un lugar que te preste garantía, ¿no? Que tú puedas decir: ah, ya, si algo no me va bien, o no me gusta, me siento mal, yo regreso y obviamente me pueden dar la solución. Claro que sí, doctor. Muchas veces escuchamos ustedes, ¿no? Que siempre nos indican los lentes con protección UV, pero muchas veces utilizamos cualquier tipo de lentes y eso puede afectar a la visión, ¿no? Y podemos tener ya problemas más graves. Es muy, muy, Así muy es, así es, importante. Sandrita. Por eso es importante la recomendación que les hago, ¿no? Es ir a una óptica en donde hay un oftalmólogo, porque habiendo un oftalmólogo es un respaldo que tú sabes, ¿no? Obviamente que ese oftalmólogo está capacitado, está preparado para que te pueda recomendar un lente adecuado, un lente ideal, ¿no? Si vas a una óptica quizás que no sea de garantía, obviamente con eso no estoy diciendo que las ópticas no son de garantía, sino que quizás a veces no es tan bueno cuando los compras en ambulante, ¿no? Esas personas que, por ejemplo, están vendiendo la calle, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que si no tienen ese sello de garantía, no te da la seguridad que estás comprando algo bueno, ¿no? Doctor, ¿y puede hacer una, usted lo mencionó en su exposición, pero puede repetir la parte de cuando, ahorita que estamos expuestos bueno, en el verano en Piura, ¿no? Cuando vamos a la playa y no hay sombra, no hay lugar donde poder tener, ¿no? Algo que proteja nuestra visión, tal vez, o estar frescos. ¿Qué recomendación y qué medida es el que tendría que tener nuestros lentes, los lentes de sol? Para las personas que vamos a la playa o a un lugar descampado como un desierto, por ejemplo. Está su micro apagado, doctor. Pero, entonces, un lente de sol o una gafa de sol ideal sería un lente que sea ancho, que te cubra de lo que es las cejas, ¿no? De lo que es hasta la parte inferior de los párpados, ¿no? Un lente que tenga también protección lateral, ¿no? Es un lente cerrado, casi hay un lente cerrado, ¿no? Por ejemplo, un sombrero de ala ancha, ¿no? Y tu bloqueador solar, ¿no? Porque justamente esas recomendaciones son las que necesitamos para poder proteger nuestra salud visual, ¿ya? Doctora, hay otra pregunta con respecto a la fotosensibilidad. Cuando alguna persona es fotosensible, ¿está en riesgo de que su vista pueda tener alguna complicación mayor? ¿Tiene que ver con un poco la radiación ultravioleta o los rayos del sol? Claro, cuando hay fotosensibilidad, nosotros tenemos que tener primero una protección en cuanto a la lubricación, ¿no? Siempre es bueno que la superficie ocular esté protegida. Cuando hay fotosensibilidad, puedes quizás producir una conjuntivitis reactiva, puedes producir una queratitis. Entonces es importante el uso de lubricantes, ¿no? Para justamente proteger la superficie ocular, ¿no? Aparte de los lentes, ¿no? De los lentes de protección UV, ¿no? Para que puedas tener una protección completa, ¿no?